Un agrado saludarles, la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos una nueva edición de Todo un Poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. En vivo, como cada día, pasaba las 11 de la mañana para informarnos, para educarnos también en diferentes temas que no es menor, siempre debemos tener conocimiento pasada alguna edad o para opinar también con algún fundamento, diría yo, respecto a algunos problemas de salud que se suele afrontar a cierta edad. Y es así como el día de hoy, en este De Todo Un Poco, vamos a abrir el programa con Constanza Alveal, nuestra kinesióloga, que habitualmente está con nosotros los días lunes, y vamos a hablar de un tema del cuidado, de la protección de la próstata. Un tema no menor, llegando a algún momento de la vida, ¿verdad? Vamos a hablar del perineo, la importancia, vamos a hablar también del pubocoxigeo, algo así, me va a corregir ella enseguida. Vamos a hablar de kinesiología, vamos a hablar de la importancia de esta importante actividad que se realiza, digamos, por estos profesionales. El día de hoy queremos enviar un saludo cordial, afectuoso a todos quienes están en las oficinas de BTR, ya sea en Talcahuano o en Concepción. Les señalamos además que formamos parte de una red de canales desde Arica a Puerto Montt. En las ciudades más importantes del territorio nacional, BTR permite insertar en su grilla programática un canal local. En este caso, Penco, Chiguayante, Concepción, San Pedro, Talcahuano, Hualpén, tienen esta importante opción, el Gran Concepción, de disponer de esta señal para que estén informados, puedan ustedes opinar, puedan ustedes sugerir también algunos interesantes temas para conversar. Queridos amigos, se acerca ya toda esta festividad del 18, y en la oficina, en la empresa, siempre hay un momento para decir, no lo hagamos acá en la misma pega, vamos a un lugar al aire libre, a compartir una empanada, un buen asado, y nos falta ese deportista de la oficina que dice, ¿y por qué no hacemos una pichanguita, un palo encebado, le damos un valor agregado al encuentro jugando un tejo, por ejemplo? Bueno, y comienza toda esta duda, ¿dónde? Tenemos la solución. Campos Deportivos Almendra Deportes, 8 Oriente en Chiguayante. Hay canchas de fútbol para habilitarlas, precisamente para hacer esa pichanguita. Horno de barro, quincho, un precioso lugar. Además, por ejemplo, está esta opción de jugar al tejo, como le digo. En fin, para pasarlo bien. Un lugar práctico, sencillo, locomoción a la puerta. Dato no menor, si va a celebrar y a lo mejor tomarse un traguito de vino, en fin, que no está prohibido, pero sí está prohibido conducir bajo la influencia del alcohol, bueno, la locomoción está ahí, a un paso. Por lo tanto, tiene todas esas condiciones Complejo Almendra Deportes, 8 Oriente en Chiguayante. Teléfono de contacto, 295-0687, 295-0687, o directamente van al complejo y agendan el día del encuentro. Queridos amigos, hacemos una pausa y ya saludamos a Constanza Alveal, quien se encuentra ya en el estudio para iniciar el tema del día de hoy. Ya volvemos. Donde la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces congelados, donas, empanadas de queso. Arrollado Primavera 6 por tan solo 1.000 pesos. Churros y calzones rotos 10 por 990. 10 sopaipillas por 890 pesos. Pasta de choclo 1.700 pesos el cuarto kilo. Mix Berries 1.000 pesos el cuarto. Horario continuado de 10 a 20 horas. Donde la Chechi, Maipú 583, local 2, Concepción. Parque de diversiones Entretenilandia, con promociones en el mes del niño, juegos para grandes y chicos, kamikaze, tagada musical, rueda Chicago, carrusel, casino y mucho más. Parque de diversiones Entretenilandia, Mall Plaza del Trébol.
Escuela de Karate Sensei Felipe Sáez. Niñas y niños, jóvenes y adultos, concentración, respeto, educación, confianza, seguridad y condición física. Matrículas abiertas. Escuela de Karate Sensei Felipe Sáez. Maipú 410, segundo piso, Concepción. Teléfonos 5695-600-6062. 99169965. Le invitamos a conocer y disfrutar la fabulosa comida peruana en un ambiente familiar. Ya abrió en Concepción Talento Norteño, con todo el secreto de la gastronomía del Perú e internacional. Causa, ceviches, chaufas, pulpo, tiraditos, tacutacu, ají de gallina, lomo saltado. Hoy mismo venga a conocer Talento Norteño, el nuevo restaurante del Perú en el centro de Concepción. San Martín 445, entre Rengo y Lincoln. Amplio estacionamiento. Talento Norteño te espera con el sello del Perú en su Pisco Sour. Capísimo te viste. Capísimo es moda. Estilo Capísimo. Capísimo, local 4, Galería Martínez. Barros Arana 741, Concepción. Seguimos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, iniciando una nueva semana de conversaciones, entretenidos invitados. Saludo afectuosamente a Constanza Alveal, nuestra kinesióloga, que se suma a estas interesantes, diría yo, explicaciones, aclaraciones, sugerencias también que nos hace en atención a hoy un tema que es tremendamente interesante: el cuidado, la protección, los ejercicios, cómo velar por una próstata en buenas condiciones, diría yo. Pero antes de entrar en materia, Constanza, bienvenida una vez más. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Por qué no dar una mirada a un concepto, diría yo, que es bien interesante? Fíjate que alguien, por ejemplo, sufre una intervención quirúrgica, ¿verdad? Ajá. Se somete a una de ellas y al poco andar uno le pregunta, ¿cómo quedaste? Sí, dice, y estoy yendo al kinesiólogo. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué es la kinesiología? ¿En qué se fundamenta? ¿Por qué? En fin. Bueno, la kinesiología, nosotros trabajamos con el movimiento humano. Tiene distintas áreas, ¿ya? Está el área cardiorrespiratoria, que se preocupa por las cirugías cardíacas, los problemas respiratorios en niños y adultos. Ahí pueden haber visto la sala IRA-ERA, ¿cierto? Los consultorios. O ya más complicado en los hospitales, la UTI, la UCI, etcétera. Tenemos el área de neurorehabilitación, por ejemplo, la Teletón. ¿Ya? La Teletón en niños, los adultos que tienen accidentes vasculares, que tienen Parkinson. Hay muchas patologías que en el área de neurorehabilitación. En la otra área tenemos el área musculoesquelético, que se preocupa de todas las lesiones, ligamentos, musculatura, sistema óseo. Cuando alguien se fractura, va al kinesiólogo después para poder recuperar el movimiento. Ya nosotros nos basamos en el movimiento más que nada. Y además todo, me imagino, en un proceso lento que va de menos a más. Claro. Para ir de nuevo dándole al cuerpo esta movilidad. Claro. Kinesiología, kinesis es movimiento. Es movimiento. Y logos, ¿cierto? Viene de estudio. Claro. Por lo tanto, el estudio del movimiento. Entonces nosotros buscamos la funcionalidad. ¿Ya? En eso nos basamos los kinesiólogos. Bueno, yo trabajo en otra área, que es de piso pélvico o reeducación pelviperineal, que trata todas las disfunciones que son de la zona inferior, o sea, los órganos que son vejiga, útero y recto. ¿Qué es la especialización, que prácticamente? Es una de las áreas también de kinesiología reconocida por la DENAC. De hecho, hemos tenido varias... conversaciones, digamos, puntualmente en el caso de la vejiga, puntualmente, y también me estoy recordando por eso, hemos analizado también otros problemas que son derivados del cuidado del piso pélvico. Claro,
Sí, hay muchas cosas que se pueden ver en esta área. Control de esfínter, por ejemplo, también. Sí, control de esfínter, poder evacuar correctamente, ya sea de orina o de feca. Y también hay dos áreas más que se me están escapando. El área vestibular, que son todos los problemas de equilibrio, que también lo puede ver un kinesiólogo o un fonoaudiólogo especializados en el área. ¿Eso es cuando se pierde el oído medio? ¿Hay un problema con el oído medio? Claro, también pérdidas de problemas con el oído medio que pierden el equilibrio, la estabilidad, los vértigos, mareos. ¿Y producto de qué se genera eso? Ahí hay distintas causas. Sí, puede ser neurológico. ¿Estaría para la casa entonces? Bueno, claro, puede ser un tumor, etc. Otro tema que podríamos incorporar a estas conversaciones. Pero fíjate que la kinesiología también tiene un área que es bien interesante, por eso antes de entrar a la materia que nos convoca, ¿sí? La ergonomía, por ejemplo. También. Este detalle que es tan trascendente en lo que es, por ejemplo, la actividad del oficinista. Uh-huh. Hoy día con el computador, tener posición, digamos, ¿cierto?, como corresponde, porque si no hay una serie de otros inconvenientes. Columna, por ejemplo. Sí, la postura es súper importante. Y eso es algo que estudian en el área de ergonomía también los kinesiólogos, que evalúan los puestos de trabajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las secretarias que están todo el día con el computador, el teclado, el mouse. Hay una serie de problemas ahí, ¿eh? Sí, las tendinitis, las epicondilitis. Mucha licencia. Mucha licencia también, sí, y poco reconocidas por también los que cubren esto, las mutuales. Claro. Ahí hay harto problema. También está el área dermatofuncional, que ve el área de quemados, todo lo que es estética, la recuperación de cicatrices. Hay muchas áreas en kinesiología, para vernos bonitas también. Pero hay una que me llamó la atención, fíjate, por eso yo quería detenernos antes de entrar en la materia que nos convoca, que es, fíjate que me llama la atención, dentro de la actividad de los kinesiólogos, combatir las alergias también. ¿Combatir las alergias? Sí, ¿las alergias también o no? Eso no lo había escuchado. Puede ser que esté desarrollándose un área nueva. Pero ¿no es el mismo médico, por ejemplo, el que te libera a una guaguita, por ejemplo, que tenga un problema broncopulmonar también? Ah, puede ser por el tema respiratorio. Sí. Por el tema respiratorio, sí, porque hay niños, por ejemplo, que tienen asma. Claro. Por ejemplo. Y hay que botarle todos los pollitos, como dicen los médicos. ¿Eh? Claro, hay que aumentar la ventilación de la vía aérea. Correcto. Porque en el caso de los niños alérgicos asmáticos disminuye el flujo de aire que ingresa a los pulmones. Claro, sí. Porque los bronquios como que se contraen. ¿Ya? Entonces esto, la kinesiología ayuda a ventilar y tener buena ventilación de esas áreas que no les llega. Sí, y hay unos golpecitos que se le dan ahí en los pulmones, que sea, para que el niño comience a botar, digamos, estas secreciones que se van quedando pegadas en los pulmones. Claro, existen en el sistema, técnicas ventilatorias y también de desobstrucción. Ya hay distinto, depende de lo que tenga el niño o el adulto. Por ejemplo, la neumonía, se utiliza esto de las técnicas desobstructivas, ¿viste?, que son compresiones. Compresiones con cierta presión, no es que la mamá en la casa pueda hacerlo sola. ¿Ya? Tiene que hacerlo un profesional. Sí, mamá que haya sido instruida, digamos. Claro, a menos que sea un niño que ya tenga una patología crónica, que el kinesiólogo propiamente tal le haya indicado de cierta forma que pueda ayudar a desobstruir en caso de urgencia. Pero lo debe hacer un kinesiólogo siempre. ¿Ya? Idealmente que sea del área de cardiorrespiratorio, que son especializaciones en el área. Oye, y hay algunos kinesiólogos que derivan, algunos lo hacen, otros derivan, al quiropráctico, muy de moda hoy día para liberar tensiones, la gente anda contracturada, apretada, ¿cierto? Y el quiropráctico como que te libera, te deja suavecito, ¿o no? Claro, los quiroprácticos hacen maniobras de alta velocidad, que son un poco más momentáneas para el alivio sintomático, pero a veces no tratan mucho la causa. Ahí hay que hacer una combinación entre quiropraxia y kinesiología, que ya es un tratamiento. Nosotros tratamos la postura, por ejemplo, que es un cambio global. La idea es que sean cambios permanentes en el tiempo, no que sea, yo hoy en día me hacen un masaje, una masoterapia, que es una de las técnicas de tratamiento, y estoy listo, sino que tengo que cambiar la causa de qué está provocando ese dolor de espalda, ese dolor de cuello, cómo me estoy sentando en la oficina, cómo estoy levantando los pesos en el trabajo,
¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Si es un cambio de mi postura, que está mal, tengo algún acortamiento muscular que me está afectando. ¿Qué pasa? Mira, fíjate, también estamos haciendo de todo un poco con Constanza Alveal, nuestra kinesióloga, que habitualmente los días lunes está con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el cuidado, los ejercicios en relación a la próstata. Pero antes, te quiero llevar a un tema, fíjate, un poco curioso. Seguramente has sido testigo de algunos sillones que se instalan en algunos centros comerciales, sí, que por 500 pesos te hacen un masaje. La recomendación de verdad responsable, ¿funcionan? ¿No funcionan? ¿No hay que confiarse? ¿Es un veranito de San Juan nomás? ¿Qué tal? No hay que confiarse mucho de eso, sobre todo porque esos rollitos que pasan van en forma muy inespecífica. Entonces, ha habido ciertos problemas. Por ejemplo, no sé si has escuchado de las camillas de jade. Sí, claro. Ya, esas camillas pasan unos rollos sobre las personas e incluso han llegado a fracturar vértebras. Mira. Ya, y la gente va y sigue en forma crónica. Pero detengámonos ahí un poquito. Uh-huh. Fíjate que es tremendamente interesante porque las sesiones de jade habitualmente no son sesiones que sean caras, que por 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 claro, pesos las personas van, pero que podrían tener este tipo de consecuencias. Sí, muy complicado. Y la gente no lo sabe, entonces va y piensa que con eso se va a mejorar, como estaba diciendo. Una liberación con esos rollitos y listo. Y se sienten súper bien, pero después a la larga les empieza a traer problemas. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con todo esto. Además, las sillas que me decías tú, sí, las que producen vibración, pueden provocar desajustes vertebrales que después pueden afectar en la postura, dolor, compresiones nerviosas, etc. Por lo tanto, mirado al punto de vista profesional tuyo, como kinesióloga, uh-huh, no serían recomendables. No serían recomendables, no. Si lo quieren hacer una vez, sentarse en las sillitas del mall, ya quizás no les van a provocar mucho problema, pero si lo hacen frecuente, sí puede llevar a consecuencias no deseadas. Oye, y todo este estrés también del día a día, de las tensiones, ¿los kinesiólogos también ayudan a liberar todo, claro, este tipo de tensiones que las personas llevamos hoy día en esta sociedad con esta vorágine del día a día? Sí, nosotros también vemos todo eso, las personas que llegan muy estresadas, muy contracturadas, con acortamientos musculares, nosotros igual las tratamos. Por eso es una de las herramientas la masoterapia, pero no es que seamos masajistas. Ahí es distinto. Sabemos dónde están localizados los músculos, en qué orientación tienen las fibras. Entonces es distinto ir a una masoterapia con un kinesiólogo a ir a un masaje con un masajista que no ha estudiado 5 años al cuerpo humano. Por lo menos de pregrado, por lo menos. No, claro, por supuesto. Se nos queda, digamos, también una pregunta en relación hoy día a... Hay un grupo de gente que, diría yo etariamente, entre los 20 y los 45 años está muy influenciado con esto del gimnasio. Sí. El gimnasio, de repente, claro, fuera de mantenerte en una actividad física, digamos que el deporte siempre es bienvenido, pero hay un tema también muscular que cuidar, hay una rutina también puntual que el cuerpo y cada organismo es distinto a otro. Sí, bueno, en cuanto a eso, es muy importante que si la persona tiene alguna enfermedad crónica, o sea, tiene diabetes, hipertensión o sobrepeso, obesidad, no vaya directamente al gimnasio, sino que vaya con un kinesiólogo que haga rehabilitación cardiometabólica, porque no es lo mismo para estas poblaciones especiales que para una persona que no tiene nada ir al gimnasio. ¡Qué buen dato! Ya, muy importante. Pero tremendamente importante. Sí, en el centro donde trabajo, en uh-huh, Centro Médico CRP, también hay kinesiólogos con especialización en cardiometabólico. Porque una persona con sobrepeso, obesidad, que empieza a hacer ejercicio en el gimnasio, le va a empezar a doler las rodillas, la columna, las caderas, los tobillos, todo. Y va a decir, ¿será normal o me estoy lesionando? Y a veces pasa que, claro, viven a la trotadora y los tienen haciendo abdominales, uh-huh, y hasta que ya se lesionan algo, no pueden caminar, dejan de poder moverse, quedan ahí trabados, y ahí van al traumatólogo y les dice, te lesionaste, te rompiste los meniscos, tienes una lesión del manguito rotador, tienes una discopatía, una hernia. O sea, ojo también entonces con la rutina de los gimnasios. Sí. Hay que tener harto cuidado porque a veces los personal trainers
no son personas que tienen mucha especialización, sino que son personas que simplemente van al gimnasio y como están acostumbrados a ir al gimnasio, les han ido indicando rutinas a la gente según lo que ellos hacen. Pero una persona no es igual a otra. No, hay que tener mucho cuidado ahí. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buen tema en el cual hoy día nos hemos metido con Tan Salveal respecto puntualmente al tema de la rutina tradicional del gimnasio. Todo el mundo dice, ok, voy al gimnasio, tomo la decisión, pero nos ha dicho que hay diferentes clasificaciones de personas de acuerdo a su tema de diabetes, tema incluso de tema de corazón, en fin. Por lo tanto, no es menor, hay que primero hacer un chequeo. Claro, hay que hacer un chequeo y si tengo alguna enfermedad, siempre ser controlado. En kinesioterapia se va controlando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, cómo va la presión. En cambio, en un gimnasio no van a controlar estos parámetros y puede incluso terminar en un infarto o algo peor. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con quién entrenarse si es que tengo algún problema. Ya, no ir directamente a los gimnasios si tengo alguna condición especial. Y hay tanto tema, fíjate también, Constanza, respecto al equipamiento, diría yo, zapatillas, por ejemplo. Uh-huh. La verdad que hoy día a lo mejor debiéramos en una próxima oportunidad hablar de este tema, pero si pudiéramos dar una pincelada, fíjate que la zapatilla misma para trotar, para correr, el tema, ¿cuál es el daño que se causa, por ejemplo, en el gimnasio o para quienes hacen trote, por ejemplo, en el cemento? Finalmente las consecuencias las pagan las rodillas y el cuerpo finalmente. O sea, claro, la persona corre, transpira, puede que baje de peso, pero tiene un problema después grave con sus piernas, con su rodilla, como digo. Uh-huh. Sí, los deportes de impacto provocan muchos problemas articulares, en los ligamentos, en los meniscos. La rodilla siempre dicen que llora por el tobillo y la cadera. ¿Ya? Entonces, generalmente las personas que trotan en cemento o en zonas que dan más impacto o que hacen saltos, generalmente se lesionan las rodillas y no tienen la estabilidad muscular necesaria para soportar estas cargas. A veces, ahora que viene el verano, sí, que después del 18 todos se empiezan a volver locos trotando en el parque. Así es. No se preocupan, primero, cómo está el peso. Segundo, si tengo la masa muscular que me sostenga mis articulaciones al momento del trote. Y la superficie en la que voy a trotar. ¿Ya? Es mucho menor el impacto trotar en pasto, si van al Parque Ecuador ahora, que trotar directamente en el cemento. Sobre todo para quienes no tienen el hábito. Y mencionaste también, Constanza, claro, yo me quedé con las rodillas, pero uh-huh. ¿Y las caderas también sufren? Las caderas también sufren. Mira. Sí, sufren todas las articulaciones que se ven sometidas al peso del cuerpo. O sea, también la columna completa, los brazos pueden incluso lesionarse, aunque sea trotando. Y las mujeres también con su grave tema de la osteoporosis también. Principalmente las mujeres, digamos. Sí, he visto pacientes igual que llegan con fractura y no saben por qué y han sido fracturas por trote. Y no es que se den un golpe ni nada, sino que es un desgaste. Y ese desgaste provoca una fractura a nivel tibial, por ejemplo. Entretenida esta conversación hoy día con Tan Salveal, nuestra kinesióloga, con quien hacemos nuestro de todo un poco. Vamos a entrar en materia respecto a un tema tremendamente interesante, que es, ella se especializa además, como lo dijo hace un momento, en los músculos del piso pélvico, y ahí hay un tema no menor, que es puntualmente la vitalidad de la próstata. ¿La próstata también hay que mantenerla vital? Claro, o sea, lo importante de los hombres, que pocos se chequean la próstata hasta que ya empiezan con problemas. Es una glándula muy importante. Una glándula muy importante, secreta el líquido que mantiene la nutrición de los espermatozoides. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, para todas esas personas que quieren tener hijos y que quieren tener una vida sexual activa, necesitan cuidar esto y además cuidar su salud. Porque los hombres dicen, ah, mejor me muero de viejo, no me voy a chequear nunca la próstata porque les da miedo ir al urólogo o al coloproctólogo para la evaluación. ¿Te propongo algo? Uh-huh. Hagamos una pausa y ya entramos en materia respecto a este tema tan interesante
Que supongo, y la verdad que suponemos todos, que será un problema entre los 45 para adelante, 50 para adelante, pero a lo mejor Constanza nos hace una recomendación que debiéramos antes ya poner cuidado y a lo mejor sugerir algunos ejercicios también previos. Usted que tiene a lo mejor 20, 25, debiera poner ojo, porque hay un tema bien interesante de ejercicios también para el cuidado de la próstata. Y que claro, cuando se tiene 25 años, una se las cree todas, digamos, ¿eh? Superman. Pero es bueno este análisis que va a hacer Constanza dentro de un minuto. Hacemos una pausa y ya seguimos haciendo de todo un poco. Ya volvemos. Don de la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces congelados, donas, empanadas de queso. Arrollado Primavera 6 por tan solo 1000 pesos. Churros y calzones rotos 10 por 990. 10 sopaipillas por 890 pesos. Pasta de choclo 1700 pesos el cuarto kilo. Mix Berries 1000 pesos el cuarto. Horario continuado de 10 a 20 horas. Don de la Chechi, Maipú 583, Local 2, Concepción. Parque de diversiones Entretenilandia, con promociones en el mes del niño, juegos para grandes y chicos, kamikaze, tagada musical, rueda Chicago, carrusel, casino y mucho más. Parque de diversiones Entretenilandia, Mall Plaza del Trébol. Escuela de Karate Sensei Felipe Sáez. Niñas y niños, jóvenes y adultos, concentración, respeto, educación, confianza, seguridad y condición física. Matrículas abiertas. Escuela de Karate Sensei Felipe Sáez. Maipú 410, segundo piso, Concepción. Teléfonos 5695-600-6062. 99169965. Le invitamos a conocer y disfrutar la fabulosa comida peruana en un ambiente familiar. Ya abrió en Concepción Talento Norteño, con todo el secreto de la gastronomía del Perú e internacional. Causa, ceviches, chaufas, pulpote, tacutacu, ají de gallina, lomo saltado. Hoy mismo venga a conocer Talento Norteño, el nuevo restaurante del Perú en el centro de Concepción. San Martín 445, entre Rengo y Lincoln. Amplio estacionamiento. Talento Norteño te espera con el sello del Perú en su Pisco Sour. Capísimo, te viste. Capísimo es moda. Estilo Capísimo. Capísimo, local 4, Galería Martínez. Barrosarana 741, Concepción. Seguimos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8BTR. Les recuerdo que los que están pensando en un asado en la oficina, los que están pensando en un encuentro también, ya que alguien dijo, ¿y por qué no lo hacemos al aire libre? ¿Por qué no hacemos una pichanguita? ¿Por qué no practicar un palo encebado? ¿Por qué no jugar un tejo? Bueno, y ahí la cosa se complicó ya, ¿verdad? Simple, el tema está resuelto. Complejo Almendra Deportes. Hay canchas para hacer la pichanguita, hay un buen horno de barro, hay un buen quincho, está también las canchas estas para el tejo, en fin, al aire libre, en microclima, en Chiguayante,
Por lo tanto, simplemente vayan, 8 Oriente, entrando por, digamos, el ingreso ahí a Chiguayante. Ahí están los campos deportivos Almendra Deportes. Lo otro, a lo mejor una consulta telefónica, 295-0687 es el teléfono, para que a lo mejor coordinen una visita, en fin, y hagan las preguntas básicas, elementales, para organizarse para los días ya pensando en el 18. Está todo ahí, todo. Además, insisto en este dato, la locomoción está a la puerta. Por lo tanto, el auto se deja en la casa ese día, lo pasan bien, se relajan, salen al paradero, micro y llegan a su casa. ¡Qué mejor! Cero riesgo. Dato interesante, ¿eh? Seguimos conversando con Constanza Alvear, kinesióloga, que nos acompaña habitualmente los días lunes. Hoy estamos hablando de la importancia de la kinesiología, esta, diría yo, acción complementaria también cuando alguien se somete a una intervención quirúrgica, cuando alguien tiene alguna recuperación que hacer, el kinesiólogo es el hombre. Pero hoy día nos trae un tema bien interesante, el cuidado, diría yo, de la próstata. Próstata, esta glándula tan importante para la sexualidad masculina. ¿Cierto? ¿Cómo la cuidamos? Muy importante. Haciéndose los chequeos. Haciéndose los chequeos. Los hombres son muy reacios a hacerse chequeos y después de los 40 años deberían anualmente hacerse chequeo de la próstata. Y el antígeno prostático también, también es un dato interesante que lo aporta. O la recomendación del kinesiólogo es otra. Siempre es necesaria la palpación. Lo siento. Lo siento, pero es necesaria la palpación de la próstata para ver si hay un bulto extraño. Porque no solamente tenemos el cáncer, sino también la hiperplasia prostática benigna o la prostatitis. ¿Y qué consiste esto último? Ya, la prostatitis es la inflamación de la próstata y puede deberse a diversas causas. Virus, alguna infección, algo que no está bien, ya que la próstata se inflama. Hay un proceso inflamatorio y puede comprimir la uretra, dificultar la micción, dificultar la salida del líquido seminal. ¿Ese es el síntoma, por ejemplo? ¿Cuáles son los síntomas que la persona debiera... estamos poniendo en el caso de la persona que no hizo lo que Constanza está sugiriendo, ir al médico una vez por año. Ok, hay gente, ¿cierto?, que no toma esa decisión y se encuentra con algún síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? Claro, a veces no hay síntomas. Ese es el problema, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hiperplasia prostática benigna, esto es un crecimiento normal de la próstata, porque después de la adolescencia la próstata empieza a crecer por el factor hormonal, ¿ya? Pero pasa que crece más de lo que queremos y empieza a complicar el flujo de la orina o empieza a comprimir otras estructuras, ¿ya? Puede que no tenga ningún síntoma, pero que esta próstata esté bien grande. Cuando ya dificulta el tema de la salida del pipí, que el chorro se enlentece, tengo que pujar para eliminar la orina o salen más de un chorrito o me cuesta terminar el vaciado del pipí, ahí ya empiezan a consultar. Pero puede que antes de esto ya estemos con un crecimiento. ¿Hay dolores o no hay dolores? Generalmente no. Generalmente no hay dolor. La prostatitis puede provocar más complicación porque es como un poco más sintomática. Una infección, más bien. Claro, puede provocar fiebre incluso, pero depende de cuál sea la causa. Ahora, perdón, la próstata ya está muchas veces dicho, pero entendiendo que tiene un tamaño, diría yo, siempre se dice como una nuez, ¿verdad? Claro, es como, sí, es como una castaña, más o menos la forma, pero es como el tamaño de una nuez. Que cubre la uretra, que es por donde sale el pipí y está justo abajo de la vejiga, que es donde se almacena el pipí. ¿Ya? Y esta próstata, por lo mismo, al crecer, puede pasar a comprimir esta uretra y dejar la salida de la orina cubierta. ¿Ya? Entonces, cuando hay una hiperplasia, lo que se hace es introducir un catéter por la uretra y quemar un poquito, aumentar el espacio. ¿Me escuché? No. Aumentar el espacio por le, donde. Le dolió la historia. Sí, parece que sí.
Y esa es una de las intervenciones. Cuando haya un cáncer, puede que no tenga síntomas. Por eso es importante el chequeo. Ya. Ya el... ¿Chequeo que es siempre manual? No. No necesariamente. Existe el chequeo manual, uh-huh, que sí o sí se debe realizar porque puede haber algún bulto. Ya, y eso es importante ahí palpar. Pero también tenemos el examen de sangre. ¿Ya? Claro, el antígeno prostático. El antígeno prostático. Que hay rangos también. Claro. ¿Cuándo es normal? Cuando está bajo 4 nanogramos por mililitro. Uh-huh. Pero cuando esto sobrepasa los 4, ahí ya hay algo anormal. Ya, ahí tenemos que poner ojo. También cuando la variación es de más de 0,6, también tenemos que ir poniendo ojo. Si de un año para otro tengo más de 0,6 en variación, puede que haya algún proceso tumoral. Perfecto. Ese dato es interesante. Uh-huh. Claro, si alguien tiene uno, por ejemplo, y rápidamente al otro año con el antígeno prostático detecta 1,6, es que va avanzando a una velocidad... Claro. Rápida. A una velocidad rápida, digamos. Claro, entonces, y hay que tomar precauciones. Sí, ahí hay que evaluar si la única forma de ver si es un tumor, uh-huh, si es cáncer, hay que hacerse biopsia, ¿ya? ¿Hay ejercicios también que sean, que se recomienden, que sean la sugerencia, por ejemplo, para ir haciendo más fácil la vida de la próstata? Siempre se puede cuidar el piso pélvico. El piso pélvico, como estábamos hablando recién justo en comerciales, no es lo recomendable cuando yo voy a orinar tratar de cortar el chorro de orina, ¿ya? No hacerlo. Mira. ¿Por qué? Porque descontrola los esfínteres. O sea que yo corto el chorro de orina y esa orina queda adentro. Puede que intente vaciar de nuevo, pero que no logre vaciar todo el pipí. ¿Y no es bueno que el pipí quede también dentro de la vejiga? No es bueno, ¿ya? No. También pasa con la hiperplasia o los tumores que queda residuo post-miccional, o sea que queda pipí adentro de la vejiga y esto puede generar infecciones urinarias. Así que igual poner ojo si hay infección urinaria en hombres, que es súper raro. ¿Ustedes la llevan en eso, sí? Sí, nosotros lamentablemente sí, por anatomía. Sí, sí, la uretra, claro, del hombre es más larga, entonces es mucho más difícil que las bacterias suban por la uretra, sí, sí, y provoquen algún tipo de infección. Uh-huh. Así que si hay alguna infección del tracto urinario, poner ojo, porque puede que esté quedando residuo después de orinar. ¿Ya? ¿Y hay un secreto, un ejercicio que hoy día pudiéramos dar para eliminar también el resto de orina que pudiera quedar? Yo me recuerdo, por ejemplo, una vez que tocamos el tema de esto que es el control de esfínter, ¿verdad? Uh-huh. Tú mencionaste también, Constanza, unos ejercicios con los cuales masajeábamos el colon, ¿verdad? Claro. ¿Hay alguna indicación que pudieras darnos respecto a cómo eliminar también los restos de orina que pudieran quedar en la vejiga? Sí, podemos hacer unos golpecitos como un tambor, ¿ya? ¿A qué altura más o menos? Bajo el ombligo tenemos la vejiga. Entonces, después de orinar, hacer 20 golpecitos como un tambor, ¿ya? Fuerte. Esta es la potencia. No es así. ¿Y siempre con la punta de los dedos? Claro, con la yemita de los dedos para que se reacomode la orina. Y ahí vuelvo a orinar. Todas las veces que sea necesario hasta que ya no salga más orina. ¿Y etariamente es verdad o un mito esto del pasado, los 40, los 50, los 60? Hay más predisposición a desarrollar problemas de próstata, pero generalmente pasa que las personas se descuidan a una edad menor y puede ocurrir antes. Podemos tener un cáncer de próstata con el cambio hormonal incluso en la adolescencia, ¿ya? Porque depende de la cantidad de receptores de las personas, depende de la genética, de los hábitos, si fuman, por ejemplo. El cigarro es súper dañino para todo, ¿ya? Puede producir células cancerígenas, alterar todo el crecimiento de estas células, así que las personas que fuman, por favor, traten de dejar paulatinamente al menos de fumar. Les puede afectar incluso a la próstata. Constanza, nos quedamos en el ejercicio este que no era recomendable, ¿verdad?, detener el chorro. En algún minuto, durante muchos años, estuvo diciendo que ese era como el ejercicio ideal. Pero hoy día tu recomendación es otra. Claro.
¿Cuál es? No lo hagan cuando hagan pipí, ¿ya? Pero lo pueden hacer mientras no están orinando. O sea, es como intentar cortar el chorro de orina o apretar el ano. ¿Contraer el ano? Es contraer el ano, como subirlo hacia la guatita. Ya ahí estamos entrenando la musculatura de piso pélvico. Y además de prevenir los escapes de orina, si es que ya han tenido una cirugía, este entrenamiento de la musculatura, aparte de dar ese soporte a que no se anden haciendo pipí, también nos ayuda para el tema de la sexualidad. ¿Y qué importancia tiene el músculo pubococcígeo? El pubococcígeo, ya. ¿Ah? Es uno de los músculos del piso pélvico. En verdad es parte del elevador del ano. El elevador del ano es el músculo más potente, más fuerte del piso pélvico, que nos mantiene todo hacia arriba, sujeto. Es como una gaviotita. ¿Ya? Entonces es bien importante porque ese es el músculo principal que vamos a entrenar, más que la musculatura superficial, porque son capas y capas de músculo. Claro. No es solo un músculo del piso pélvico, son muchos. ¿Ya? Constanza, te voy a llevar un tema, fíjate que a lo mejor está asociado a esto, pero una vez conversando con alguien me señalaba que uno de los síntomas modernos, muchos muchachos jóvenes hoy día, con esta fiebre del celular, se están yendo al baño muchas veces buscando un momento de, diría yo, intimidad, a lo mejor, ¿verdad?, para poder ver esto de los WhatsApp, en fin, y se sientan en la taza del baño, como el que lee, por ejemplo, el que tiene el hábito de leer en el baño. Y ahí me decían en algún minuto que el músculo, ¿verdad?, del ano, también se suelta y se puede caer. ¿Es verdad eso? No, no es verdad, es un mito. Bien, pero perfecto. Es un mito. Desmistifiquémoslo, muy bien. No se va a caer. Ya. Pero cuando van al baño para hacer caquita, ahí está el problema, y están mucho rato leyendo el diario y pueden estar media hora en el baño, eso no es normal. Los hombres generalmente demoran más en el baño y... ¡Ah, no! Ahí yo defiendo a los varones. Si alguien toma posesión del baño, son ustedes. Pero para defecar hay mucho tiempo y piensan que es normal. Y no, porque cuando uno va al baño debería no tener distracciones. ¿Ya? Entonces, ojalá no vayan con el celular, no vayan con el diario, una revista, sino que vayan a lo que tienen que hacer. ¿Ya? Si tienen problemas para defecar, siempre consumir agua, hacer ejercicio, fibra, pero estar mucho tiempo en el baño puede provocar que el pujo excesivo saque hemorroides hacia afuera, que son estos vasitos de capilares que salen por el ano, y eso provoca gran dolor, sangrado, no es muy agradable. Sí, claro. Ya, nos quedamos entonces en esta recomendación que hace Constanza Alvear respecto al ejercicio para mantener en buena forma el piso pélvico, que ayuda finalmente a controlar, digamos, la orina y ayudar a que la próstata también tenga una vida normal, diría yo. Sí, y después de, si en este caso tienen que recurrir a una cirugía, porque... Bueno, hay distintas formas de tratar los tumores prostáticos, el cáncer. Pero lo más efectivo siempre va a ser la extirpación de la glándula. Ya se extrae todo. Sí, todo. Se saca todo, no solo el tumor. Ya, porque si no puede haber una recidiva. Pero antes de entrar a la cirugía, ¿cómo podemos, hay alguna técnica para desinflamar, por ejemplo, la próstata? Hay medicamentos. Hay medicamentos que son alfa-adrenérgicos que ayudan a disminuir el tamaño de la próstata. Pero no solucionan el problema final, digamos, en caso de que hubiera un... No, si hay una hiperplasia, eso sí sirve. La hiperplasia es un crecimiento a lo largo del tiempo. Ya esto puede disminuir el tamaño de la próstata y dejar de molestar para orinar, y ahí no hay ningún problema. El tema es cuando solamente hay un tumor. ¿Ya? Ahí sí. Ahí tenemos la radioterapia, la quimioterapia, la braditerapia, que son unos porotitos que se insertan, que tienen radioactividad. Y eso nos va a ayudar a disminuir el tamaño, atrofiar las células que están ahí. Pero ya un tratamiento médico, digamos. Tratamiento médico, sí. Oye, ¿y algún masaje, por ejemplo, en el perineo, en esa zona, también ayuda algo, no? No. Para el tema de la próstata, lamentablemente, no.
Donde intervenimos nosotros es en el pre y el post quirúrgico, ya como kinesiólogo, ya porque después de la cirugía de próstata no quedan generalmente continentes, o sea, se hacen pipí, porque hay un daño esfínter. Y hay que hacer ese ejercicio que hablábamos del de control, ejercicio. Digamos, ejercicio con el ano puntualmente. Claro, apretar el ano, soltar el ano, o apretar y mantener. Y hay otro tipo de ejercicios, pero esos son los más simples, ¿ya? ¿Y la erección en ese minuto también se pierde o se recupera también? El 50% de los hombres que es operada de próstata quedan con disfunción eréctil. ¿50%? Sí. ¿Era antes o sigue siendo hoy día igual? Sigue siendo hoy día igual. ¡Qué mala noticia! Sí, muy mala noticia para ustedes. ¡Qué mala noticia! Pero también hay medicamentos que se dan para favorecer la erección, porque lo que pasa es que con la cirugía también pierden la parte nerviosa que inerva todo el tema de la erección. Y hay medicamentos que ayudan a que estas hormonas que ayudan por el sistema nervioso a que ocurra el aumento de del flujo sanguíneo en la zona y ocurra la erección, sea en forma como sintética, ¿ya? Está eso, los medicamentos y el uso del vacuum, que es una especie de succión que se realiza con una maquinita al pene para mantener bien los tejidos, que no haya fibrosis. Ya después de la cirugía también se realiza eso. ¿Qué cree que le digamos? Nos dejó ahí en esta tarea, digamos, ¿cierto? La recomendación número uno sí es año tras año hacer el chequeo, ya sea a través del antígeno prostático o, ¿cierto?, el examen este con el médico, digamos, prostólogo. Claro. Puntualmente ahí están los dos grandes secretos para ir detectando a tiempo esta evolución o involución de la próstata. Sí. Y también otra cosa que puede quedar las personas que se operan es con dolor pélvico. Ya muchas veces llegan y dicen, oh, me duele la zona del periné, que es entre los testículos y el ano. Uh-huh. Ya, o ¿dónde pueden está el quedar... músculo del perineo? Claro, ¿sí? Donde está la musculatura. Entre el ano y entre los testículos hay una zona que llegan todos los tendones de los músculos de piso pélvico. Y esa zona a veces puede, por daño nervioso, estar con dolor. O abarcar más área, ya que duela a nivel del pene o duela la pelvis. Y todo eso se puede tratar, ya tiene tratamiento, para que no se asusten, que no van a quedar así por siempre. Bien, esa es la mejor noticia. Constanza, nos alcanza el tiempo. Felices de estas indicaciones que nos han dado el día de hoy respecto a un tema que hay que enfrentarlo, hay que, diría yo también, tener el conocimiento respecto al cuidado, diría yo, y estos ejercicios que nos ha dicho además que hay que realizar y que ayudan finalmente a tener una mejor calidad de vida. Gracias por haber venido, Constanza Alveal. ¿Cómo lo pueden seguir si alguien quiere verte, por ejemplo, para alguna consulta? Ya. Pueden llamar al teléfono CRP, que es el centro médico donde trabajo, que es 041-31-79-537, o por la página de Facebook también de CRP o de KINEP, que es mi página con doble P, KINE de piso pélvico. Perfecto, muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a poner el punto final a esta edición de Todo un Poco el día de hoy. Súper felices de esta jornada con la conversación que hemos sostenido con esta profesional, Constanza Alveal, que nos visita habitualmente los días lunes en nuestro de Todo un Poco. Nosotros vamos a poner el punto final, como digo, pero antes, les quiero recordar que mañana, pasadas las 11 horas, hay un programa tan interesante como el de hoy, acá en la señal 8 de BTR. Que estén bien. Chao, chao. Donde la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces congelados, donas, empanadas de queso. Arrollado Primavera 6 por tan solo 1.000 pesos. Churros y calzones rotos 10 por 990. 10 sopaipillas por 890 pesos. Pasta de choclo 1.700 pesos el cuarto kilo.
Mix Berries, 1.000 pesos el cuarto. Horario continuado de 10 a 20 horas. Donde la Chechi, Maipú 583, local 2, Concepción. Parque de diversiones Entretenilandia, con promociones en el mes del niño, juegos para grandes y chicos, kamikaze, tagada musical, rueda Chicago, carrusel, casino y mucho más. Parque de diversiones Entretenilandia, Mall Plaza Beltrébol. Escuela de Karate Sensei Felipe Sáez. Niñas y niños, jóvenes y adultos, concentración, respeto, educación, confianza, seguridad y condición física. Matrículas abiertas. Escuela de Karate Sensei Felipe Sáez. Maipú 410, segundo piso, Concepción. Teléfonos 5695-600-6062. 99169965. Le invitamos a conocer y disfrutar la fabulosa comida peruana en un ambiente familiar. Ya abrió en Concepción Talento Norteño, con todo el secreto de la gastronomía del Perú e internacional. Causa, ceviches, chaufas, pulpo, tiraditos, tacutacu, ají de gallina, lomo saltado. Hoy mismo venga a conocer Talento Norteño, el nuevo restaurante del Perú en el centro de Concepción. San Martín 445, entre Rengo y Lincoln. Amplio estacionamiento. Talento Norteño te espera con el sello del Perú en su Pisco Sour. Capísimo, te viste. Capísimo, es moda. Estilo Capísimo. Capísimo, local 4, Galería Martínez. Barros Arana 741, Concepción.